what a tea level. It can... Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a todos, a todas, ¿qué tal? Aquí estamos una semanita más para los directos de Wall Street Panda, ¿cómo estáis? ¿Qué tal habéis pasado la semana? Espero que estéis todos bien, vamos a ver cómo se ha despertado el mercado. Yo, sorprendido con las noticias que habían hoy de la movida que ha habido en los Oscars, la verdad que me he quedado un poco triste y en shock. Me ha parecido, lo puedo entender, el tema de Will Smith y tal, pero joder, la verdad que me he quedado un poco sorprendido y muy triste con lo que ha pasado. O sea, qué pena, no me esperaba algo así. Entiendo que la alopecia de su esposa pues no es algo de lo que tengan que bromear, pero desde luego es una pena que el día que le dieron un Oscar haya quedado ensombrecido por, bueno, ese comportamiento que al final creo que fue un poco exagerado. En cualquier caso, hostia, me ha sentado mal. Llevo toda la mañana aquí viendo, bueno, lo que pasó y las reacciones y tal. Y yo que me ha sentado fatal, ¿eh? Como si me lo hubiera dado a mí. No sé si es porque... yo qué sé, pero me ha sentado fatal. Me ha dejado como triste. Llevo toda la mañana aquí viendo noticias y siguiendo lo que ha pasado. Y la verdad que, hostia, ha sido muy fuerte. En fin, vamos al lío, que al final esto no nos va a dar de comer. Así que vamos a ver qué han hecho los mercados, qué están haciendo, y a partir de ahí pues veremos a ver qué ocurre. Venga, vamos a empezar nuestro análisis diario del Nasdaq Phantan. Ahora mismo pues 10 minutitos para que abra el mercado. Muy buenas tardes a Agapito, ¿qué tal? A Hostia Limpia, sí, le ha dado un buen manotazo. Apenas ha tenido la decencia de darle con la palma abierta, no un puñetazo. Pero no sé, ha sido muy, muy triste, tío. Ha sido muy triste porque... En fin, creo que a todos nos gusta mucho Will Smith y la verdad que la reacción que ha tenido ha sido desmesurada, desde luego. Parece que la cosa viene de lejos, pero bueno, desde luego no era para hacerlo, desde luego, en una gala de los Oscars, y menos el día que estás nominado a un Oscar. Muy buenas tardes, Cheviner, ¿qué tal? Delictivo. Bueno, Estados Unidos, imagino. Pero bueno, parece que Chris Rock no ha presentado cargos, con lo cual imagino que más allá de la vergüenza y el bochorno de lo que ha pasado, pues quedará todo ahí. No sé si a lo mejor en los próximos días pues habrá alguna reacción más, pero bueno, de momento hay que dar la cosa. En fin, salseo aparte, que la verdad es que, joder, me ha entristecido mucho, pero bueno, no es algo de lo que solamos hablar aquí en el canal, pero la verdad que ha sido un poco chocante por tratarse de quién se trata. A ver, un momento, voy a hacerme un poco de hueco, que tengo aquí demasiadas cosas en la mesa, agüita preparada, eso sí, venga, y vamos al lío. Pues venga, vamos a ver qué ha hecho el mercado en el día de hoy. Pues vamos a ver cómo parece el precio pues tras esta rotura y posterior pullback. De momento el precio pues ha hecho otro intento de romper la zona de los 14.800 y ha sido rechazado de nuevo a esta zona de soporte que tenemos aquí en gráfico horario. Vamos a ponerlo así un poquito más grande para que se vea esto bien. Vemos que, bueno, lógicamente estamos viendo una tendencia bastante alcista, ¿de acuerdo? Los últimos días, aquí la tenemos, pero que en los últimos, pues desde el viernes, pues se ha lateralizado bastante. Después de este pullback, de momento no ha conseguido superar máximos anteriores. El precio lo tenemos de nuevo testeando la zona de las medias móviles y testeando zonas cercanas. Bueno, es que esta zona aquí tampoco es que sea un... No sé por qué tiene esto marcado aquí. Bueno, sí, por esta zona de aquí. Pero que no es tampoco una zona especialmente importante. Más allá de que tiene las medias móviles, vamos a ver si el precio pues, a partir de aquí quiere retomar. No nos pierde esta zona que tenemos aquí marcada y pues hace un nuevo intento de cuanto menos recuperar los 800. A partir de ahí, pues ya se verá. Lógicamente, hay mucho margen, pueden pasar muchas cosas. Así que vamos a ver. Deja de mirarme esto en gráfico de 4 horas. Quiero verlo así bien lejos para ver lo que está ocurriendo. Vale, tenemos el precio en esta zona de aquí, que no es que estemos en máximos históricos, ni mucho menos. Desde toda esta caída, el precio de momento justo ha retesteado la zona de los 50, no ha acabado de romperlo. Podría ser pues, que el precio quisiera venir a buscar la zona de los 15.200 si rompiese, ya que sería la zona del 61% de Fibonacci. Pero bueno, un 50% también es un nivel bastante importante de rebote, así que bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que quiere hacer el precio a partir de esta zona. Fijaros que en esta zona de 50
básicamente es donde el precio ha sido rechazado todas estas veces, así que como vemos pues es una zona bastante importante. La pondremos en torno a los 14.800 como zona a batir. Vamos a verlo ahí, que se vea en gráficos más pequeños. Ahí está. Y nada, vamos a ver el precio que quiere hacer. En caso de corregir esta subida, vemos que ha hecho diferentes correcciones a lo largo de esta subida, pero no han sido tampoco correcciones especialmente importantes, ¿de acuerdo? Así que el escenario de que este precio, pues por ejemplo aquí corrigió, no llegó ni a un 23, de ese tramo esta corrección tampoco no llegó ni a un 23, con lo cual en caso de no poder de nuevo con esta zona y abrirse la posibilidad de una corrección, podríamos hablar de una corrección en torno a los 14.200, 14.100, que sería pues la zona del 38% de Fibonacci de corrección de todo este impulso, ¿de acuerdo? En cualquier caso, el precio de momento se está lateralizando bastante. Si rompe la zona de los 50, pues podríamos plantearnos ir a buscar la zona de los 14.800, pero teniendo en cuenta que esa zona pues es bastante importante, ya que es el 50% de Fibo toda la caída. ¿Qué precio se nos va para abajo? Pues ya se nos abre un abanico de posibilidades para una caída bastante más importante, que como primera parada puede tener la zona de los 14.400, en la cual tenemos esta zona de resistencia de soporte, perdón, aquí coincidiría con el 23% de Fibo, aunque no habría que no habría que descartar que el precio pues venga a buscar zonas un poquito más abajo. En cualquier caso, como siempre, esperaremos a la apertura y a ver qué es lo que quiere hacer el precio, que como siempre pues hará un poco lo que le dé la gana. Vamos a ver. Muy buenas tardes, Darky. Buenas tardes, Albert. ¿Qué tal? Agapito, mírame, baba, que estoy atrapado cuando veas. Venga, como falta todavía unos minutitos, para ver si puedo ver algo en TradingView. De ver cómo está Baba. Que sabéis que hasta que no veamos sesión de futuros no suelo abrir la plataforma de acciones. Tío, qué mal me ha sentado el tema este. Joder, es que estoy todavía ahí pensando en ello y la verdad que joder, me duele el corazón. Es que así os lo digo. Vamos a ver. A ver, Baba. Aquí vamos a hacer un análisis rapidito de qué es lo que vemos en Baba. Este es el gráfico horario. Vale, el primero lo que estoy viendo. ¿Dónde estás? No, está aquí. Vale, el precio estaba aquí en una zona de un rango lateral, ¿de acuerdo? Que como vemos el precio pues rompió, ¿de acuerdo? Y fue a buscar zonas de mínimos. A partir de ahí pues ha ido rebotando, nos ha vuelto a recuperar esta zona y nos ha hecho un pullback a este nivel. Esto ahora mismo en cuanto, mientras no nos pierda este nivel, pinta que el precio pues se puede estar lateralizando de nuevo durante una época para romper al alza. Y esto nos formaría lo que sería un hombro, cabeza a hombro invertido. Lógicamente, mientras el precio nos aguante encima de esta media móvil y por aquí encima, yo aquí me plantearía largos. ¿Hasta dónde? Pues cuanto menos buscar la zona alta de este rango lateral que el precio estaba marcando aquí, que sería esta zona pues cercanos a los 128, 128 con 10 aproximadamente. Y como digo, pues esto se puede alargar durante varios días. A ver, vemos aquí, pues se puede durante bastantes días, además, porque toda esta formación que ha tenido aquí ha sido durante 98 días, así que básicamente estamos hablando de 3 meses. Que se podría lateralizar esto si se quiere confirmar el hombro cabeza a hombro invertido. También podría ser que esto simplemente haya hecho un impulso alcista con sus correcciones, otro impulso bajista y a partir de aquí pues finalice el impulso bajista y se rompa, ¿de acuerdo? En cualquier caso, habiendo recuperado esta zona y habiendo hecho un pullback a la zona de soporte con poco volumen, esto opino que de momento tiene pinta que cuanto menos quiere venir a, quiere o puede pretender ir a retestear la zona de los 130, ¿de acuerdo? Lógicamente, en caso de perder los 110 que la zona de soporte, pues ya lo haríamos de otro escenario, pero ahora mismo, pues tras esta caída, parece que ha habido muchísimo volumen, encima ha habido un gap formando una isla alcista en esta zona de aquí, con lo cual esto pinta ahora mismo un poco alcista. Entiendo que estás corto en Baba para estar atrapado. Ya digo, a mí ahora mismo, estando en esta zona, yo tiraría para unos lados, al menos hasta esta zona de aquí. Teniendo en cuenta que esto pues puede lateralizarse durante un tiempo, ¿de acuerdo? Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Hemos hecho análisis rápido de Baba a petición de Agapito. Pues venga, ahora lo dejamos. Leave. Y nos preparamos para abrir el mercado en 2 minutitos. Pues bueno, aquí dicho esto que hemos estado analizando en gráfico horario, vamos a ver en 5 minutos qué es lo que está ocurriendo. Efectivamente, pues aquí vemos básicamente. Vamos a ver, fuera, esto y fuera.
Bueno, el precio, como vemos, se ha lateralizado, ha vuelto a recuperar este rango y a partir de aquí pues está aguantando, ¿de acuerdo? En 60 minutos. Veremos a ver si el precio pues da por buena esta corrección e intenta buscar los 14.800, pero teniendo en cuenta que en caso de perder los 6.75, pues nos vendríamos al escenario de una corrección bastante más profunda. Dicho esto, a ver el mercado cuando abra. No tengo ni idea de qué es lo que vale el precio, ¿de acuerdo? Hago análisis de qué es lo que puede estar pasando y a partir de ahí... reaccionaremos y nos subiremos al carro de lo que haga el precio. Hostia, voy a quitarme. Estoy aquí viendo las noticias todavía. El hostión que le ha pegado a Chris Rock, tío. De verdad que yo no sé si ha sido por empatía o qué. Pero, macho, que mal me ha sentado esa reacción, tío, de Will Smith, joder. Va, entraste en 210 el largo, entiendo, y ha sido echando pasta, que entiendo que ha sido acumulando posiciones, o sea, ha sido ponderando la posición. Vale, a ver, de momento si no te pierdes el nivel de soporte que veíamos, igual te puedes ir recuperando. De todos modos, a ver, meter en posiciones ya sabes que sea un dinero que no quiera recuperar, ¿eh? Lógicamente porque ponderar pérdidas no siempre sale bien. En acciones americanas hay gente pues que le va bien, pero siempre y cuando tengas margen para aguantar que siga la caída. Es decir, estás en cash, mientras no vendas no ejecutas pérdidas, pero si estás haciendo CFDs o cualquier tipo de activo que vayas muy apalancado, puede ser muy peligroso, ¿eh? Porque llega margin call, te sacan de la posición y ya has visto la pasta. Perdón, quita un momentito esto, que no me gusta beber así en cámara, queda fatal. Perdonad. Vale, mercado abierto hace un minuto, disculpa que me he quedado aquí. Vamos, a partir de ahora vamos a estar atentos a ver qué ocurre. Tema de... De comentarios, sabéis que se entiende mucho cuando esté por hacer una operación no podré leeros, más que nada porque, o cuando esté por pendiente de a ver si puedo entrar o no, tengo que limitar el poder, el leeros más que nada porque no puedo estar pendiendo trades. Luego una vez estemos ya más tranquilos, ya sabéis que no tengo ningún inconveniente de alargar una hora más la sesión de charla. Hoy tengo calorcillo creo, no sé si voy a abrir la ventana un rato. Voy a abrir un poco la ventana, que hace muchísimo calor en esta habitación ahora. O sea, ayer estábamos en el jardín comiendo y hice una barbacoa. Estábamos... jardín, tengo un jardín... Vivo en una casa pequeñita, ¿vale? Una casa muy pequeñita, pero y tengo un poco de jardín en la parte trasera, ¿vale? Lo utilizamos como una semana al año, debido al mal tiempo que hace aquí. Y ayer, pues, fue uno de esos días que lo pudimos aprovechar. Y, tío, estábamos en la gloria del jardín y resulta que mañana ya viene el mal tiempo y el miércoles en principio han dado nieve. O sea, es increíble. Estamos teniendo unas temperaturas de unos mínimos de 2 grados y máximos de 18 ayer. O sea, es una locura. Voy un momentito a abrir la ventana. Si se escucha mucho ruido, avisadme y la vuelvo a cerrar. Que es que me estoy cociendo aquí. Entre las luces y tal. Un momento. Muy buenas, Joan, ¿qué tal? Vale, no sé si por aquí hay mucha luz rara, es porque como tengo la ventana abierta ahora, igual entra luz natural y la iluminación no es tan buena, pero disculpadme, pero es que necesito un poco de aire. Freddy dice que el S&P está cayendo, cuidado con los largos. Sí, vamos a ver, yo me gustaría más que rompiese la zona de soporte, porque tenemos bastante más margen hasta la zona de objetivo. Aquí ya sabemos que la zona de 800 tenemos la gran barrera del gráfico horario, así que de momento no voy a hacer nada. Vamos a ver si rompe, que rompa de verdad, y si no, pues si se pusiese para cortos, pues así. De momento estamos dentro de un rango lateral y mientras sigamos aquí dentro, pues no voy a hacer absolutamente nada. Aquí tenemos el gráfico de 5 minutos, básicamente estamos en un lateral. Muy buenas tardes, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Ya tenemos aquí a nuestro moderador, colaborador, amigo del canal.
Agapito aquí tomando nota y aprendiendo mucho. Pues nada, pues bienvenido a. Bueno, ya, bienvenido, ya has venido más veces. Pero bueno, que me alegro muchísimo que te esté yendo bien estos streamings. Los demás, ¿qué tal? ¿Alguien ha operado hoy? ¿Habéis hecho algún trade? ¿Por qué me estoy llegando tantos mensajitos hoy? Joder, tanta publicidad, macho. Venga. Vale, bueno, aquí estamos. Perfecto. Pues venga, de momento el precio rompiendo hacia arriba. Vamos a ver si una rotura buena. Ya sabéis que yo de momento aquí en esta rotura no voy a entrar. Quiero que rompa con ganas si quiere romper. De acuerdo, aquí vemos que de momento pues el precio efectivamente está rompiendo. Recuerda que en esta zona de máximos tenemos. ¿Por qué se me ha ido aquí? A ver, si no, sí que está aquí. En esta zona de máximos tenemos zona de resistencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver si rompe y nos hace un pullback que confirme la rotura. Si no, podríamos ver como todas estas veces que el precio ha roto, ha dilatado los 18, los 14,8 y nos ha vuelto a caer. Vamos a ver, de momento aquí dejo que rompa, no tengo absolutamente ninguna prisa. Ninguna, así que veremos a ver. Sigo un gráfico de 4 horas, vamos a pasarnos a gráfico horario. Para un poco mejor que está pasando así más a corto plazo. Perfecto. Y nada, vamos a ver. Rompiendo el lateral. Vamos a ver si es una rotura buena o es un falso breakout. Sea, un FOBO. Hemos hablado mucho del FOMO y vamos a hablar del FOBO. El Fake Out Breakout. En el momento parece que sigue subiendo. Aquí de momento yo todavía no he tenido ninguna entrada. Con lo cual me da absolutamente igual que suba, que baje ahora mismo. Mientras no me dé una entrada. Me da igual el precio lo que haga. Esto para mí es como si estuviese viendo coches pasar muy rápidamente delante de mi puerta, pero hasta que no llegue mi taxi, no me tengo que poner nervioso. Mi taxi no ha llegado todavía. Venga, rompiendo ahí. Vamos a ver también noticias que tenemos en el día de hoy. Tenemos a la hora y media había noticias, que por cierto las he dejado aquí un poco. Vamos a ver ahora. Ah, no, hoy es lunes, leches. Nada. Hoy nada, mañana sí que tenemos bastantes noticias. Bueno, mañana es un día interesante de noticias. El miércoles también hay bastantes noticias. Y el jueves. Joder, jueves también tela, ¿eh? Y el viernes hasta mediodía, vale. ¡Wow! El precio subiendo como la espuma. Espero que no hayas entrado en corto, Freddy, porque está la cosa fuerte, ¿eh? Vamos a ver cómo va esto. De momento no nos ha dado ninguna entrada, así que tranquilidad. Si se va, que se vaya. No nos ha dado absolutamente, en mi caso, cuando digo nos, Esme, no me ha dado absolutamente ninguna entrada, así que vamos a esperar. Vamos a ver. ¿Tú qué tal, Juan? ¿Has hecho algo hoy? Perfecto, vamos a mirar que no tengo aquí puesto esto. A ver, un segundito. Que tengo que cerrar una cosa. Ahí está. Vale. Que hoy estaba hablando con unos colegas que estaba viendo a unos famosos traders que están poniendo siempre operaciones súper espectaculares y no se han dado cuenta que hoy. No, es que no decir nombres porque ese salseo me da igual, pero es que es vergonzoso. Poniendo las super operaciones que están haciendo, ¿sabes? Y no se dan cuenta que en una story tenían puesto las cuentas que están fondeando, que era una SIM, otra SIM de no sé qué, y la cuenta real. Y cuando en otra story enseñan el gran resultado que llevan, ¿sabes? Enseñan que la tercera, o sea, que la primera cuenta es donde está haciendo los trades. Que resulta que en la primera story se veía que esa cuenta es demo, ¿sabes? Y luego van de super escuela, de super campeones profesionales, que son los que tienen más reputación y tal. Y luego resulta que están ahí mostrando operaciones. Igual el otro día enseñan una operación de 300 y pico pavos en real y 10.000 en demo, que se veía en la cuenta. En fin, cada uno que sabe lo que está haciendo. Sí, así un poco, Joan, muy descarado. Y luego, por supuesto, que todos los comentarios negativos, tanto de su canal de YouTube, de Instagram y todo, borrados, porque no hay ni uno y tiene muchísimos detractores. ¿Qué tal, TradingMonkey? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el fin de semana? Aquí estoy de momento esperando a ver si esto hace algún pullback, quiere subir, seguir subiendo o bajar. De momento no me ha dado ninguna entrada.
y aquí seguimos. Los que entren por roturas, pues habrán tenido una entrada bastante buena. En mi caso, ya sabéis que no entro por rotura porque cada vez que entro en una rotura, cuando lo hago en directo, me como la fase de rotura. Así que esperaré que me haga un pullback y si me da entrada, pues lo hago. Y si no hace ningún pullback, pues no era mi trade. Y aquí sigo tranquilo. Y me noto, tío, no nervioso, pero joder, me noto con. Me ha tocado un poco. Yo no sé por qué estoy reaccionando tan mal a la movida esta de los Oscars. Será porque, a ver, me gusta mucho Will Smith, tío, pero de verdad que es que lo estoy dando fatal. Hoy otro día sufriendo, tío, por lo que ha pasado. Y mira que al final la culpa ha sido suya. Que nadie más la ha hecho. Pero, tío, no sé, he empatizado mucho con esa situación y lo estoy sufriendo, tío. Iron Dog X me pregunta, ¿tú vives solo de esto? Ahora técnicamente, bueno, a ver, técnicamente sí y no. Sí porque ya he dejado mi trabajo desde el 1 de marzo, no tengo otro trabajo. Y no porque aparte del trading estoy haciendo proyectos personales paralelos para intentar ganar más dinero. Básicamente temas de e-commerce, básicamente de otros temas de inversiones, otro tipo de inversiones online. Pero ahora mismo no tengo otro tipo de trabajo. Pero ese es el primer mes que oficialmente estoy haciendo únicamente esto, ¿vale? Entonces, es muy pronto para decirte que vivo de esto porque, lógicamente, es mi primer mes no teniendo otro trabajo que no sea esto. Pero mi intención no es vivir exclusivamente del trading, sino vivir de esto y otros negocios que monte en marcha y otros proyectos que monte porque, lógicamente, habrá meses muy buenos, pero habrá meses malos. Y los meses malos hay que pagar la hipoteca igual. Yo estoy casado, mi mujer tiene un buen sueldo y un buen trabajo. Pero lógicamente no voy a estar dependiendo de ella todos los meses. Así que, respuesta oficial, sí, porque no tengo otro trabajo y no porque mi intención es obtener otro tipo de ingresos paralelamente. Como puede ser, pues, redes sociales, tema de e-commerce, venta de otras cosas online, etcétera. Entonces, en cualquier caso, a ver. También te digo, es que llevo 28 días que he dejado el trabajo, con lo cual es un poco pronto para decir sí ni no. Venga, pues seguimos aquí. De momento esto que sigue sin querer darme una entrada. Así que nada, habrá que esperar. Vamos a ver Pivot Point si lo hace o no. Y esto, ahora voy a hablar de el tema. El fin de bien, tranquilo, ahora empieza la marcha. Lo de los tíos es tremenda cagada de Will, sí, desde luego, pero es que no sé por qué, tío, me ha afectado tanto, se me ha servido fatal. Y vamos, no tenían un pedestal o algo, pero me ha sabido muy mal. Agapito, es que no estoy viendo acciones americanas, estoy operando futuros del Nasdaq, pero lo que es el índice en sí. Generalmente cuando he acabado la sesión entonces abro la plataforma de acciones americanas y las opero. Es que ahora mismo no, es que no lo estoy viendo, disculpa. Luego si quieres le echamos un vistazo. Pues nada, habrá que seguir. Hoy va a ser día de esperar. Ahora lo que os quería comentar, y esto lo hablamos casi siempre en todos los streamings. Ahora mismo, lógicamente, yo me estoy notando, tengo que notarme qué emociones estoy teniendo. Lógicamente me está entrando la prisa. Entenderme. O sea, me está entrando la prisa en el sentido que estoy viendo todo el subidón que lleva. Esto es un subidón pues de $1.000, más de $1.600. No lo he pillado. Entonces me puede estar entrando ahora el ansia de joder, que se me va, no estoy entrando, sigue yendo, no estoy entrando. Pero me tengo que centrar en que no me ha dado entrada. Entonces, si no me ha dado entrada, no me estoy perdiendo nada. Porque el precio ya subirá y bajará y hará lo que tenga que hacer. Pero si
No me ha dado entrada, no me tengo que poner nervioso porque se estaba yendo porque se ha ido sin abrirme la puerta para entrar. Otra cosa es que, como me pasa otras veces que estoy empanado viendo otra pantalla o viendo otra cosa o viendo o charlando con vosotros y por estar despistado me pierdo la operación. Eso pues me molesta un poco más, pero porque el precio se esté yendo sin darme entrada, ya la dará si la tiene que hacer. Ahora parece que intenta corregir un poquito más. Pues si me corrige a una zona que considere interesante, pues saltaré a ver si quiere seguir. Y si no, no, porque esto en 5 minutos tiene pinta de giro, porque miraros el gráfico en 5 minutos, esta verdad de rechazo en la zona del pivot point. Entonces, quiero entrar aquí en este 5 minutos. Uf, hombre, en 5 minutos no quiero entrar, la verdad. Vamos a ver, porque esto podría ser que... Sí, el ansia me decía, hostia, pues venga, entro aquí, que aunque sea un 20 y pico por ciento de FIBO, porque la subida ha sido fuerte, pero es que mira que 5 minutos. Quiero operar en contra de esto. Para que se vea mejor. Este es el gráfico de 5 minutos. Esto como cierra así, lógicamente no está. A ver, si cierrase una vela verde por arriba, no te digo que no, pero... Si, ahora que va a cerrar así en 3 segundos, no es una entrada que yo quiera hacer en largo, ¿eh? Y si se va, que se vaya, pero es que esta entrada no es una entrada preciosa para hacerla a largo. Por eso que no tengo que tener prisa. Ya habrá un momento que me guste más. Una vela de $400 ahora mismo, justo por debajo del pivot point. Que se puede ir, segurísimamente, pero es que ese 5 minutos no me gusta. Entonces, ¿para qué entrar a un sitio que no me está gustando? Que digo, es que para entrar largo aquí, este 5 minutos no me está gustando. Pues adiós, ya vendré otra cosa. Estoy en XTB, broker, ¿qué te parece? XTB, a ver, este XTB, pese a que no sé, estaba en Polonia, no he trabajado nunca con ellos precisamente. Creo que en su día participé en el... Porque antiguamente hacían concursos de trading que te daban un Porsche, y creo que alguna vez he participado con ellos. No he trabajado con ellos, pero bueno, tampoco creo que... es de los conocidos, al final. No sé, imagino que será fiable. Cuanto menos lleva bastantes años en el negocio, con lo cual es, no sé, no me da desconfianza, quiero decir. Vamos a ver aquí. Esta entrada aquí me hubiera gustado. Si esta vela anterior hubiera sido más pequeñita, no hubiera tenido este rechazo, me lo hubiera podido pensar. Me preocupa un poquito el gráfico de 5 minutos. Aquí en este gráfico de 5 minutos parece que vaya a querer corregir un poco más profundamente. Entonces no voy a querer entrar de momento, más que nada porque en 5 minutos esta formación de aquí no es una formación de decir el precio que vaya a continuar súper rápido ya para allá. No digo que esto se me tenga que dar la vuelta, pero... No sé si quiero entrar en contra de este gráfico de 5 minutos, es lo que quiero decir. No sé si se ve bien en vuestra pantalla. Lo voy a ampliar un poquito, así se ve un poco mejor. Me refiero a esto, no es un gráfico en el que quiera meterle ya el largo. No sé si me explico. Sí, a ver, si el riesgo si fuese una vela de $120, sí, porque en nada podría... O sea, me puedo proteger y se daría cuenta. Pero, hostia, es que si esto fuese una vela así chiquitita, pero tienes que tener, para entrar en contra de este 5 minutos, quiero un stop de $150. No quiero un stop de 400 ni de 300. Esta vela ya es un poquito mejor. Vamos a ver cómo ve, a ver qué tal cierra. 25 segundos, vamos a ver. Si cerras así, me podría arriesgar a buscar un intento de zona cercana a Massive porque tengo margen. Pero, de momento, esta vela son 315. Para una entrada así que no me convence tanto. El rango de esta vela son $180, con lo cual aquí no, de momento no lo voy a hacer. Mala consejera para un scalper. Imagino que te referías a lo de la ansiedad ese que decía, ¿no?, que estaba comentando. El Dow Jones rompiendo en falso en canal bajista al alza con un doble techo de una hora. Posicionarme en venta es buena opción. Si te da entrada, sí. Ya te digo, en 5 minutos me está gustando más para cortos que otra cosa, pero claro, estando de momento tan alcista y estando el precio por encima de la media móvil, en el Nasdaq de momento, salvo que me rompiese la zona de los 87, de momento no me planteo un corto, que es que está bastante alcista. Me gustaría que rompiese el mínimo anterior. Lo que no me gusta ahora mismo es para entrar en largo, pese a que está bastante alcista, lo que no me gusta es esto para entrar en largo. Pero ves lo que estoy viendo, o sea... Porque el precio no está haciendo... No tiene pinta de querer continuar ya mismo.
Y los cortos me preocupan un poquito porque todavía. Joder, qué pesados están hoy los de los bloques enviando publicidad. Y los cortos todavía no hemos roto zona ni nada. Estamos por encima de las medias móviles. Entonces, yo aquí lo que veo es esperarme. Si seguís la estrategia es no entrar los 15 primeros minutos, pues es la muerte. Pues tengo la razón, Larky. Yo generalmente los 5 o 10 primeros minutos no suelo. No, a la prisa, Isabel. Los 5 o 10 primeros minutos no veo nunca porque el precio está muy volátil, ¿de acuerdo? Luego a partir de aquí ya llevamos prácticamente 20 minutos desde la apertura, con lo cual aquí si me dais una entrada, pues ya me la podría plantear. Pero generalmente ya sabéis que yo cuanto menos los 5 o 10 primeros minutos no me gusta entrar en un trade. Y lo que comentas en Dow Jones, como cuando empieza a hacer así tonterías, y lo mejor sería esperarse a que rompa para irse en corto, que nos haga un intento de subir y ya vemos que no puede, entonces nos metemos en corto. Pero aquí igual, aquí puede dilatar, esto de repente todavía está siendo una corrección de este impulso. Una corrección que nos ha llegado al 38% de Fibonacci. A partir de aquí, el precio puede subirse ahora para arriba, ¿vale? Porque sigue siendo una corrección proporcional de un impulso alcista. Entonces, ¿puedo entrar en largo aquí ya? El problema de entrar aquí largo es que es $600 de vela. No tengo rango para poder hacer esta operación de momento, así que de momento aquí no puedo hacer nada. Y hasta que no vea una operación que cumpla, aquí en 5 minutos ya me está gustando más, ¿vale? Esta corrección al VWAP ya me gusta más. Entonces ahora sería buscar un momento en que la acción de precio me permita entrar en una zona donde la volatilidad que está teniendo en este momento el precio me permita protegerme y no me salte el stop para luego darme la razón. Entonces aquí ahora mismo los rangos que está viendo de $600 no los puedo hacer y tampoco es una entrada que me interese mucho hacerla con el micro porque quiero ver primero cuál es la intención del precio. Luego a partir de ahí pues ya veremos. Te pregunta Larkis si tiene un pullback a los 14.838. Bueno, imagino que ya es viejo porque ya lo ha hecho ese pullback. De hecho ya los ha dilatado y los ha rebotado. Sí, la prisa es mala. Sí, no, desde luego, la prisa es muy mala. Aquí de momento, bueno, cuanto menos esta prisa nos ha servido para no comernos esta caída, ¿de acuerdo? Ahora faltará ver si el precio, pues en algún momento dado, nos da una entrada que nos permita entrar. Ahora aquí es cuando sabremos si el precio realmente quiere romper o no, porque lógicamente, si el precio no nos rompe estos máximos y se nos va para abajo, aquí tenemos una no demanda, con lo cual, esto aquí ya podemos entender que los largos pueden fallar. Y aquí igual, vamos a esperar a que veamos una entrada. Esto está. Parece cualquier cosa. Está muy. Para mi estrategia, ¿eh? Si hay alguien que está operando CFD, seguramente tiene mucho más margen que yo. Si está operando micros, tiene mucho más margen que yo. Yo con mini futuros, al poco que entre, ya estoy ganando o perdiendo $200. Con lo cual tengo que ser muy, muy exquisito con dónde quiero entrar. El VWAP que tengo es el. Tengo un VWAP, una EMA 15. Y esto, o sea, el VWAP es la roja, la EMA 15 es esta amarilla y el volumen, no tengo nada más. Lo que pasa es que el VWAP hay veces que, por alguna razón, como que se queda atrasado. ¿Ves? Aquí. Ahora, por ejemplo, el VWAP está más alejado. No sé por qué pasa eso. Venga, vamos a ver aquí. Esto ocurre. La única medio entrada que nos podría haber dado sería esta zona de aquí ahora, pero el stop me quedaba mucho más lejos de lo que podía asumir, con lo cual he decidido no hacerla, así que técnicamente no hemos tenido todavía ninguna entrada, así que tranquilidad. Y este curioso porque me noto nervioso, ¿eh? No por el gráfico, sino en general. Haber estado ahí toda la mañana sufriendo esta mierda de noticias, tío, parece que me está afectando yo un poquito. Venga, vamos a esperar. Noticias no tenemos. Vamos a ver. Voy a ver hacer qué hacen los demás. Voy a saludar qué hace Víctor, qué hace Álvaro, qué hace Pinelo. De momento veo que no están operando. Bueno, no está operando, no está en ninguna posición. Así que veo que están todos ahí esperando. Pues nada.
Bueno, ahí seguimos esperando, vamos a ver. De momento aquí nos ha hecho, esto parece una no oferta, así que si estos precios nos rompe para abajo, aquí ya podemos empezar a plantearnos ya un poquito más seriamente la posibilidad de que los cortos se activen. Todavía no, porque aquí de momento podríamos tener perfectamente un triángulo, ¿vale? Con lo cual, el precio, si llega a esta zona y se para, confirmaría que de momento estaríamos teniendo un triángulo, ¿vale? Así que aquí cuidado. Y los triángulos pueden ser una figura de continuación, ¿de acuerdo? Yo aquí no tengo prisa, vamos a ver. De nada, Isabel. Hola Kiko, ¿qué tal? Pues de momento estamos a la espera de hacer alguna operación. No he tenido todavía una entrada que se ajuste a mi gestión de riesgo. Y nada, estamos aquí simplemente esperando a ver qué sucede. Ya a ver si ahora parece que quiere romper resistencias, pero de momento no ha confirmado nada. Así que a esperar, tenemos aquí un doble techo. Vamos a ver. Ha roto lo que sería el triángulo este, con lo cual la posibilidad de triángulo pues queda, parece de momento, anulada. Y vamos a ver si a partir de aquí el precio pues quiere romper y confirmar una rotura. Cuestión de superórdenes, tenemos un orden bastante grande en la zona de los 900, pero es de unos 5.000 contratos, que tampoco es tan exagerado en comparación a los demás que tenemos. Así que de momento estamos a la espera. Me ha pasado una cosa curiosa, que me había contactado una persona que por visto tiene un canal de Twitch y tal, que me ofrecía pagarme por hacer publicidad de un sorteo que estaba haciendo de una cuenta fondeada. Digo, bueno, pues vale, pues si me quieres pagar por poner tu story de un sorteo, pues vale, como regalaba una cuenta, no le voy a decir que no. Para que me quería pagar en criptos y cuando dije que cripto no tenía, ya no me ha vuelto a contestar. Y eso me ha parecido un poco raro. Y luego, tío, el ganador del concurso es una cuenta que parece un poco abandonada, no sé, más ha habido todo un poco así raro uno. Y al final, no sé, no he hecho muchas cuentas porque tampoco me interesaba mucho el tema, pero no sé, es como que algo, no me parecía eso, era un poco raro. Entonces, a ver si al final, además que el tema el sorteo era un vídeo grabado en vez de en vivo, ¿sabes? Que dices tú, hostia, esas cosas se hacen en vivo. Porque nada te dice que no puedes grabar el vídeo que te interesa, ¿sabes? Y más cuando había pocos participantes. Que podían participar, porque al final no sé si habían, pues no sé, 10 participantes en ese sorteo. Pasa que no sé, ha sido un poco rarote. Así que no sé. Vamos a ver si nos hace un pullback. Aquí un pullback sería interesante, de acuerdo a la que sí hemos roto zonas. Y nos confirme ya que no quiere caer a partir de aquí, pues si tengo una entrada, pasa que aquí ha habido un volumen bastante relevante, a ver si es volumen de parada o es volumen de rotura, a ver si me da entrada a unos niveles de riesgo que me pueda permitir, teniendo en cuenta que en los 900, ya estamos en los 900, tío, qué barbaridad. Será la siguiente vela que se forme, la vela que podría interesarme, que es esta de aquí. No creo que se quede tan pequeña, tiene pinta que va a tocar aquí, a lo mejor se puede ir para arriba, pero no puedo entrar en esta misma vela porque esta vela se puede hacer, deshacer. Entonces, si la vela se quedase así de pequeñita, me plantearía un largo en rotura del máximo de esta vela. De momento máximo son unos crecientes, me mantengo fuera. Ahora ya empieza a dilatar un poco más, ya son $345 al límite de mi riesgo máximo diario.
Vamos a ver. En caso de esta vela se convierta en un martillo, me puedo plantear la entrada con un máximo stop de $200 igualmente, porque aquí, aunque haya dilatado, tengo el VWAP y el máximo anterior que me medio protege, ¿vale? Aunque esta vela se haya dilatado más. E igualmente podría entrar un tick por encima de la vela del máximo anterior, de 9 segundos. A ver cómo cierra esto. Order submitted. Entonces, pongo ahí, pero nada, ha quedado esto demasiado lejos. Ha cerrado muy abajo. Para hacer esta entrada, me hubiera gustado Order que canceled. esta vela se hubiera hecho un martillo. Ha cerrado prácticamente abajo del todo. No quiero ahora mismo, de momento, no es la entrada que quiero hacer, ¿vale? Para ello, si me hubiera cerrado una vela como esta, que tenemos aquí un martillo, entonces sí, porque ha habido mucho rechazo. He visto que ha entrado fuerza en el mercado alcista. Hemos quedado por encima de la zona de resistencia, en este caso, que era el soporte. Vale, pero tan abajo no, porque ya no se cumple, porque aquí la fuerza la ha tenido el lado bajista. Seguimos con máximos y mínimos decrecientes. Justo tenemos aquí una zona que podría ser de suelo. Vamos a esta vela como cierra. Si esta vela me cierra en un doji, me puedo plantear entrada en rotura del doji por la parte de arriba, pero de momento quiero ver cómo cierra. 15 segundos, vamos a ver. El cierre de velas aquí abajo tampoco me acaba de convencer mucho. Pongo la Order orden por si submitted. acaso cierra arriba y tuviese que hacerla. Una vela un poquito más pequeña. Vale, aquí me puede interesar. Vale, si te das la vuelta para arriba, me sumo. Por aquí, si se va para arriba, sí, porque en este caso son $200, un poquito más. Ya sea muy para abajo, demasiado. Aquí lo que buscaba era el rechazo de la zona de soporte. De momento me sigue aguantando, pero no está haciendo las formas que le pido, porque de momento me ha vuelto a hacer un mínimo, aunque me está aguantando la media móvil justo en la zona del pivot point. Vamos a seguir esperando, a ver cómo cierra la vela. 25 segundos. Se va para abajo, pues de Order momento nos canceled. mantenemos fuera. Aquí, cosas importantes. Que no nos entre el ansia de ya he hecho el pullback, tengo que entrar. No, tengo que entrar, no. ¿Ha hecho lo que tiene que hacer la vela para darte la entrada? No, pues no entro. ¿Vale? Porque esto que vemos ahora en pantalla, esto ya es un stop de. Bueno, es un stop que me lleva a romper los máximos del día. Aquí, lógicamente, me podía haber entrado un poco el ansia y todo el rollo, pero si no está haciendo el precio lo que me gusta, no entro y fuera. Aquí, para que hubiera entrado, pues tenía que haber roto los máximos de la parise para arriba. No lo hace y se va para abajo, pues me mantengo absolutamente fuera. Aquí lo que tenemos seguramente es un engaño, con lo cual, si el precio rompe la zona de soporte, pues vamos a ver, seguramente habrá que empezar a plantearse otro escenario. Volvemos a estar dentro de este rango, así que a esperar de nuevo. Así que nada, paciencia, no me ha dado entrada, pues es lo que hay. A seguir esperando. ¿Y lo que hay? ¿Alguien ha entrado? ¿Alguien ha hecho algo? Repito, tranquilidad, que la paciencia paga, sí. Normalmente sí. Así que de momento no. Vamos a ver qué ocurre. Ahora una cosa, si por casualidad desaparezco, la semana pasada, el viernes y el fin de semana he tenido problemas de internet en casa. Entonces, si desaparezco, que sepáis que a lo mejor se me ha ido internet. No debería, hoy ha estado bastante estable. Y entonces, bien, pero que sepáis que si de repente se va la conexión es que he tenido problemas de internet.
Os enviaré por el chat algún mensaje diciendo que me ha petado, porque en el móvil sí que podré contestar, pero simplemente que lo sepáis. En principio, lleva todo el día yendo bastante bien, pero bueno, que sepáis que podría pasar. A ver. Larky dice doble techo con parada parado en soporte. ¿Dónde? ¿En el S&P entiendo? ¿En el US dólar? No, estabas en el Dow Jones, puede ser. Trae Monkey, me sacó un largo en el S&P 500 en break even y ahora entré en corto. El S&P y el Nasdaq, vamos a ver. Vale. Tienes margen, puedes entrar bastante más agresivo que yo. Yo aquí de momento me espero a ver si me quiere hacer soporte en esta zona. Pero aquí estamos en la misma. Este momento aquí, por riesgo diario, aquí de momento no puedo. Sabéis que no me gusta entrar largo en contra de las medias móviles. Hoy creo que va a ser un día de esos que se hacen esperar. O que al final, pues finalmente no veo nada claro y no hago nada. Que sinceramente tampoco es algo que me preocupe demasiado. En el Nasdaq, vale. A ver, bueno, doble techo no ha habido. Sea, lo ha dilatado. Esto básicamente es lo que llaman un engaño. Un fallo de onda, que básicamente es un engaño que cuando hacen creer a la gente que rompe la resistencia, pues le da la vuelta al precio y es una manera de. Los que están cortos en esta zona de aquí, o los que han entrado cortos aquí por zona de resistencia, pues se comen todos los stops. Y al final, pues ahí aprovechan este movimiento. Pero bueno, yo aquí de momento aún no tengo nada. Me toca esperar. Paciencia. ¿Cómo está el petróleo hoy? Bajando ahí ya de los infiernos. Joder, me ha tocado echar gasolina final este fin de semana. Madre mía, tío. Qué dolor. Y el oro está en los 1900 y pico. El viernes fue. No, el 28. Bueno. Por cierto. Ah, no, sí, sí que habrá. No, que el jueves tenía que ir a un sitio, pero tengo que ir por la mañana temprano, así que en principio estaré aquí para el streaming. Pues nada, aquí seguimos esperando. A mí me dice que el último pico de volumen en esta vela es el volumen de parada. Yo lo que comentaba aquí, que no sabía si era un volumen de parada o era un volumen que quería ser de rotura. Y bueno, parece que al final sí que ha sido de parada. Y nada, aquí tenemos el preciso momento, pues sin acabar de romper claramente zonas. Y mejor esperar, sí, pues eso es lo que me toca hacer hoy. Vamos a ver, ahora nos ha entrado una orden bastante grande en los 800 con 11, creo que eran. Aquí lo tenemos. Vamos a ver, 5.700 contratos en los 14.818, más o menos, que no me da ni tiempo. 18. 14.818, 5.700 contratos. O sea, básicamente eso sería en esta zona de aquí. En los 18 sería esta zona de aquí. Ahí tenemos una nuestra. Vale, a ver esto, cómo es de grande.
30 segundos, vamos a conocer esta vela. Aquí tendríamos margen para una operación buscando la zona de la base, siempre y cuando no vaya más para arriba, porque entonces ya no me sale la cuenta. Order submitted. 10 segundos. Si cierra arriba no me interesa. Quiero que cierre una vela realmente de rechazo. No está siendo el caso, así que no. De momento cierra muy arriba. Order canceled. Quería ver una vela martillo aquí para buscar un rechazo buscando el corto. Se ha ido muy para arriba, con lo cual esta opción ya no es la que quiero. Y esto porque lo quería hacer, porque ha roto para abajo, nos ha hecho un pullback a la media móvil, y un rechazo del pullback a la media móvil, pues me interesaría el corto. En este caso, pues al final ha hecho una vela envolvente, que al final va a hacer el movimiento, pero para entrar aquí en esta vela ya no me salía tan a cuenta, porque el precio ha cerrado muy arriba. Entonces aquí pues ya no mostraba el precio la fortaleza bajista que me hubiera querido meter para entrar en una zona donde estoy tan cerca de la zona de soporte. Y nada, pues entonces, seguir esperando. Uy, perdón. Aquí, 30 segundos, lástima, porque este cierre de vela, lo que me hubiera gustado, en esta vela de aquí. Se está produciendo aquí, lo que pasa es que esta vela todavía no ha cerrado, y para cuando cierre estará totalmente extendido, porque esta vela puede ir para abajo y luego deshacerse, ¿vale? Si esta vela hubiera cerrado el martillo, entonces la entrada que buscaba aquí la podría haber metido aquí, aunque hubiera sido un poco más justo, todavía estaba dentro de un margen que podía meter, pero bueno, no se ha dado, con lo cual pues no pasa nada, continuamos igual. Están pasando taxis, pero no es el nuestro, con lo cual no hay que tener prisa. Aquí, lógicamente, en zona de soporte tan cercano, aquí ya no me puedo plantear un corto hasta que me rompan esta zona, porque ya la protección me queda demasiado arriba, así que nada, aquí paciencia. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, primo? Aquí está Raúl. La paciencia es la madre de la ciencia, sí señor. Pues nada, aquí sigo esperando a ver si me da entrada o no. De momento, sentado encima de las manos. ¿Estás ya de vuelta o qué? Que te lo pregunto siempre, pero al final no te leí. Si estaba ya de vuelta o si no, ya que vuelves esta semana. Cuéntame, ¿cuándo vuelves para casa? Mi primo se ha ido. 10 días. Ah, vale, perfecto. Pues nada, en 10 días ya estás por tierras gerundenses. Me alegro. Claro, me llega la novedad de, con retraso, porque cuando lo enviáis al grupo de WhatsApp, mi madre me lo tiene que reenviar, si no, no me entero. Bueno, ya me imagino. Tienes que necesitarlo, pero ya. Pero bueno, hasta el próximo proyecto tienes un break, ¿no? Ahí de descanso. Imagino que sí, que te tomarás un respirillo. Un merecido descanso. Cofritos, antes de ayer estuve hablando con Natalie, contándonos ahí novedades. Por cierto, mi primo, los que estéis de vacaciones por México, está de monitor de kitesurf en México, así que los que quieran aprovechar para aprender, entrenador, instructor de kite con muchísima experiencia, muchos años ya viajando por el mundo y enseñando a un montón de piña por el mundo, así que aprovechar que son 10 días lo que le quedan en México antes de volver a Europa. Venga, vamos a ver, 37 segundos, a ver cómo cierra esto.
Mirad, este albigo me gusta un poco. A ver. Vamos a esperar a ver. Order submitted. Sí, que no se me dilate tanto. Se dilata. No me va a dejar de entrar, ¿eh? Pues nada, si no me deja entrar, no entro, no hay ningún problema. A ver cuándo nos juntamos todos. O sea, a ver. Claro, es que entre que tu hermana y yo estamos lejos. Y luego también el resto de la familia, que si están por Gerona, que si están fuera de Rosas también. Está complicada la cosa. Esta es la entrada que hubiera querido, pero esta no va a la entrada. Me hubiera gustado que esta vela se hubiera quedado así. Entro por rotura buscando zonas cercanas al soporte. No me ha dejado entrar, pues nada. De momento esto lo que está haciendo ahora mismo no es nada. Order Cancel canceled. órdenes. Ahora mismo esto está aquí haciendo mucho ruido, muy volátil. Estamos teniendo un rango entre máximos y mínimos de. ¿De qué? De 750, de $715, pero sin una dirección clara del precio. Entonces, aquí de momento me toca esperar. Yo de momento no tengo fecha para ver cuándo voy a estar por ahí. Pero bueno, a ver si en una ventana de estas que estás por España, tío, podemos coincidir. No te vas a Vietnam o por ahí. Vamos a ver. Mira, tenemos aquí zona de soporte. Nada, de momento no voy a hacer ninguna entrada. Tenemos el precio aquí que no está rompiendo zonas, no estará recuperando zonas, no está haciendo nada de momento. Así que toca sentarse sobre las manos y esperar. Para hacer una entrada aquí tenía que primero tener margen hasta la zona de soporte resistencia que quiero operar, que la vela anterior me dé un rango de protección que pueda asumir y que haya un patrón que pueda operar. Ahí entrar por entrar es que hay totalmente ruido, así que nada, familia, paciencia y si no tengo ahí entrada, pues no tengo que hacer ninguna entrada, es lo que hay. 820. ¿Querrá bajar esto hasta los 800 a testear o no? Venga, va, nos está rompiendo ahora el precio. Y aquí de nuevo, si nos da entrada, perfecto. Y si no, a esperar. Te digo, ¿para cuándo te vas a...? Ya, lo único que te falta es pillarte un velero o algo, porque nada más que vas a sitios guapísimos de costa, lógicamente. Ya solo te falta que en vez de ir en avión te vayas haciéndote una rutita por mar, tío. Eso estaría guay, ¿eh? Una temporada viendo un velero. A mí no me importaría, ¿eh? Ya sé que no es todo lo romántico de vivir en un velero, pero es algo que me gustaría. No, venga, vamos a ver aquí qué nos está haciendo este pequeño pulpo. Vamos a ver si la rotura se confirma. Y esto es una rotura que quiera continuar para irse para abajo. De momento falta bastante. Voy a preparar por Order si hace submitted. la vela que por fin estoy queriendo. Digo, no me gusta si los 800 están demasiado cerca. Y esto se me está dilatando, así que de momento me alejo. A ver los 800 cómo los trata. De momento los rechaza. Venga, 800, cuidado con los 800, los que hayáis entrado en corto, que os recuerdo que a este nivel tenemos el 61% de fibo de la corrección en todo el impulso alcista, ¿vale? Que esto todavía puede ser perfectamente una corrección de todo este impulso alcista. Si verá que hemos tenido aquí esto que parece más bien un hombro cabeza a hombro,
Pero que cuidado que este nivel es importante que tenemos aquí. Que lo rompe, perfecto. Si lo rompe, nos podemos ir al infinito y más allá. Pero que tengamos cuidado con este nivel. Vamos a ver. Y aunque esto parezca aburrido, sea que joder, no he hecho ninguna entrada. Es que esta es la verdad del trading. Si hay entrada, se hace. Y si no te da entrada, espérate. O sea, una buena operación nos va a pagar el sueldo de medio mes. Entonces, ¿no podemos esperarnos una hora a esa operación? ¿Qué preferimos? ¿Trabajar medio mes, 15 días, de 9 a 5 para sacar ese dinero? Pues oye, vamos a esperarnos una hora. Que esa hora es mucho menos trabajo que trabajar 15 días en un trabajo que detestamos. Así que, tener paciencia. La sesión puede durar 3 horas si hace falta. Más de eso no, porque si ya las 3 primeras horas no ha hecho nada, cierra hasta el día siguiente. Y son 3 horas de trabajo. Hoy se hará una, ya saldrá bien, no saldrá bien. Pero nuestro trabajo no es operar, nuestro trabajo es esperar la entrada ideal, idónea. Independientemente del resultado. Nuestro trabajo es esperar al setup. Ese es nuestro trabajo como traders. Que nos lo dé o no, eso ya es cosa del mercado, no es cosa nuestra. La nuestra es interpretar, ver qué es lo que tenemos que hacer y ejecutar un plan de trading. Eso es nuestra única función como traders. Si sale bien, bien. Y si no sale bien, que al menos que no sea por haber hecho el idiota, por habernos precipitado, por haber entrado antes de tiempo, por lo que sea. Venga, vamos a ver esto si hace pullback o no hace pullback. El VWAP se nos ha quedado bastante arriba, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué ocurre. A ver, esta zona, el pullback sería esta zona aquí, podría ser pullback. Vamos a ver dónde tengo ahora mismo órdenes grandes. En los 80, pero me gustaría que el precio tocase un poquito más a la media móvil. El VWAP no está acompañando. Entonces vamos a ver qué ocurre. No quiero entrar tampoco justo encima del 61 de FIBO. Sí lo haría si tuviese más margen hasta ese nivel de nuevo. Y eso sería un pullback. Es que el pullback en realidad lo ha hecho ya. Entonces estoy viendo igual demasiado el precio. Pero no quiero entrar. Fijaros que es que cada vez que el precio intenta caer, pum, va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Entonces, ¿es este el corto que quiero hacer? Hombre, no con tanto poco margen hasta este nivel. Mira, ahora hubiera sido bueno. Pero no es la entrada que me gusta para meterle. Porque es que, fijaos que velas grandes, el precio lo te retiran. Vela grande para arriba, vela para arriba, para arriba, para arriba. Y vamos a ver, el VWAP se nos ha quedado arriba y eso me hace un poco de desconfiar. Venga, aprovecho barreros. El trading es aburrido, sí, y es como tiene que ser. Dice, Premonky, que yo estoy en profit, pero quiero aguantar a ver cómo se enfrenta la resistencia. A ver, hombre, tú tienes, si has entrado más arriba, tienes margen. Generalmente cuando no nos lo parece cuando no nos parece que es aburrido, es que estamos haciendo algo mal, totalmente de acuerdo. De momento te quedan uñas, Trading Monkey, muy bien. Laura, la paciencia es lo más difícil, pero lo que más buenos resultados te da una vez la tienes es controlada. Sí, y aunque aquí dice, es que ahora se me ha ido para abajo. Lo que pasa aquí es verdad, sí, es verdad, aquí me ha hecho el pullback, a lo mejor lo estoy pidiendo demasiado. Aquí ahora, por ejemplo, la media ya había tocado. Pero es que, claro, entrar en corto cuando las cuatro velas anteriores te están rechazando. Y dices, o así es que llegando aquí me van a rechazar para irse para arriba. Entonces, vamos a ver, esta zona dónde está. ¿Qué niveles tengo? Vamos a ver esta vela cómo va. Estamos ya en zona de soporte. Esta zona puede ser buena de soporte. Yo creo que aquí los cortos en esta zona deberían ya empezar a darse. Si algo que nos robamos, esta zona es una zona donde si el precio se quiere ir para arriba, podemos empezar a tener algo interesante. Aún no, porque lógicamente estamos teniendo una tendencia bajista, pero esta sería una buena zona, que es el 61% de FIBO toda la caída, para que el precio diga, vamos a tomarnos un respiro un poco más largo. Es cierto que está haciendo un bloqueo a hombro. El objetivo está bastante más abajo, pero bueno, vamos a ver. Como referencia, el Nasdaq está en los 14.870 en el CFD. Joder, pues está ahí, hay bastante diferencia, ¿eh? Y no ha mirado si se puede hacer arbitraje. Imagino que el CFD tenderá, bueno, no al futuro. Pero tenderá a casar con el indicador cash.
No sé. No sé si he mirado si cuando hay así tanta diferencia se cierra ese gap. Porque se podría aprovechar para hacer arbitraje. En su época creo que Víctor Gómez entre los futuros, no sé qué futuro era, que comentaba una vez que él operaba, no sé cuánto tiempo duró entre los futuros del Nax y el CFD o algo así, y está haciendo arbitraje durante bastante tiempo, le fue bien, pasa que luego se dieron cuenta de eso el broker y lo arreglaron, pero parece que ganó bastante dinero haciendo eso. Vamos a ver. Esta zona me tienta, pero ya sabéis que no me gusta mucho entrar en largo cuando no ha confirmado y encima debajo de las medias móviles. Pero no sé, vamos a ver. Es que el 61 es una zona bonita para que el precio se pudiese empezar a parar un poco. El vivo sigue quedándose rezagado. Dice, yo estoy en CFD y tengo el Nasdaq a 14.800 como tus futuros. Ah, vale, eso ya me parece menos diferencia. Claro, es que 70 puntos es bastante, tío, es mucho. Si son 70 puntos, es que el CFD te está yendo mucho de retraso. Y yo creo que podrías hacer arbitraje, ¿eh? En plan, buscar unos cortos porque el CFD debería tender a buscar ahora mismo el nivel donde está el índice real. Aunque es que 870 es por aquí arriba, ¿eh? Donde está el pivot point. Ah, vale, tu operación con el Nasdaq. Vale, ahora lo acabo de leer. No, no, es que es la entrada que ha hecho. Vale, tienes ahí un margen más que suficiente para seguir ahí haciendo, siguiendo en el corto, claro. Vale, ya, es que me parecía exagerado. Venga, va, vamos a ver. De nuevo, gestión de emociones. Noto que llevo 1 hora y 10 minutos de streaming, no he hecho ninguna operación y me está veniendo la cosa de que no estoy entrando, no he entrado todavía, la gente puede estar esperando, el FOMO de haberme perdido la subida o luego la bajada. Vale, pues me da igual, o sea, tengo que centrarme en, a ver, ¿he tenido una entrada? No, pues no pasa nada. Y si hoy cierro el streaming con ninguna entrada, ni siquiera de tal, he hecho perfectamente mi trabajo y tengo que reconocer estas sensaciones porque a veces me empuja a meterme en un trade solamente porque, ja, venga, va, que llevo 1 hora y pico no he operado. Pues si no he operado es que no he tenido que operar. Joder, y tengo que meterme eso en la cabeza. 2 minutos 50, a ver si cierra en 5 minutos como cierra, porque si cierras con un doji, pues es interesante para buscar a ver el fin de estos cortos. Entonces eso, noto que me está entrando un poco la prisa. No la prisa, pero sí la presión de, hostia, a ver si entro ya en un trade, que llevo un rato, que no sé qué, que se me está yendo, que no sé qué. Screw it. O sea, tengo que centrarme en primero reconocer estas sensaciones y gestionarlas. No evitarlas, no controlarlas, no evitarlas en nada, no. Gestionarlas. ¿Cómo se gestiona? Pues reconociéndolo, ¿vale? Sí, reconozco. No reconocerlo en plan, lo reconozco, sino en darse cuenta uno que las tiene, reconozco que estoy teniendo esta sensación dentro de mí, pues voy a gestionarla. ¿Y cómo se hace? ¿Me ha dado entrada ahora mismo? No, pues ya está, pues es lo que hay. ¿Qué estoy viendo? Pues hombre, de momento estoy viendo un pullback de, o sea, una corrección del impulso alcista que está en la zona 61, no acabo de romperlo, pero pinta para cortos porque está rompiéndolo, pero tampoco me ha dado la entrada para hacerlos en corto. Pues ya está, pues si no me ha dado entrada, pues fuera. Lo más cerca de una entrada ha sido esta vela, esta peonza de aquí, pero estaba justo encima de la soporte. No podía entrar aquí en un corto por rotura. Estamos encima del soporte.
Además, esto se ha hecho justo encima de los 800. No puedo entrar, con lo cual, tranquilidad, tío. Tengo que estar tranquilo. Si me da si me da la entrada, podré hacerla, independientemente del resultado. Pero si la hago cuando me la ha dado, estaré contento. Y si el resultado no acompaña, pues no acompaña. Pero al menos estoy haciendo las cosas como tengo que hacerlas. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal el fin de semana? Buenas tardes, día festivo en Vigo. ¿Qué celebráis? ¿Qué se celebra en Vigo hoy? Hoy 28 de marzo. Dice SKM, a lo mejor te ayuda lo que te voy. Yo peco de FOMO y una de las razones por lo que miro tus directos es para saber esperar. Hombre, pues gracias. La verdad que eso me anima porque al final me ayuda porque veo que bueno, os sirve de algo, ¿no? Entonces, pero una de las razones que dejé de hacer unos días de hacer directos es porque prefería centrarme y tal. Luego vi que lo que hacía bien, que no me precipitaba en entrar por presión de edad, luego me despistaba por otras cosas. Bueno, digo, me voy a hacer los directos que al menos sé que controlo las tonterías bien, entonces por eso he vuelto a hacer los streamings. Así que nada, me alegra y me gusta que os vaya bien, aunque sea para bueno, controlarse un poco mejor. Reconquista de la ciudad en manos de los franceses en tiempos de Napoleón. Si es que estos franceses están igual. A mí, en mi ciudad, hoy por hoy la tienen conquistada. Vivo bueno, en la ciudad en la que vivo, bueno, pueblo de donde soy. Ves aquí, el 61% está funcionando bien. El pueblo donde soy está a 23 kilómetros de Francia. Entonces, el turismo que tenemos es francófono totalmente. Y vamos a ver aquí. Esto, a ver, esto de aquí un segundito. Vamos a ver ya. Ya no te vaya más para abajo. 190. A ver, esta verá cómo cierra. Nos ha recuperado zona. Vamos a ver si cierra por arriba. Que aquí me gustaría el largo si. ¡Ah! ¡Se ha ido! Tengo una ordeña puesta. Me cago en la leche. Tenía aquí esta de ahí abajo. Order canceled. Bueno, pues venga. Es el Vigo aquí se ha ido. Pues venga, se ha ido. Básicamente ya nos ha llegado el Vigo, que era lo que me estaba planteando. Así que vamos a esperar a ver qué ocurre. No tengo ninguna orden. Que vaya vela de patas largas ahí. Fijaros que doji de patas largas que nos ha hecho esto. Una vela ahí de 500 pavos. ¿Y esto hacia dónde quiere ir? No tengo ni idea. A ver, esta vela no me sirve absolutamente nada. En rotura sí, lo que pasa es que esto me quedaría demasiado lejos. Si se puede meter para abajo para buscar cortos, me podría ser, pero es que, ¿dónde voy yo con un stop a $600? No puedo hacer absolutamente nada. Paciencia. Xavi jugando golf, pues no sé dónde está Xavi hoy. La verdad que no he hablado con él en todo el día. Luego más tarde lo haré porque si me pregunta cómo ha ido la sesión. Pero no sé. No sé dónde anda. Pues nada, aquí a esperar. Vamos a poner esto en el tamaño real. Estamos aquí en el corte, tío. Aquí no se hubieran dado, pero bien, ¿eh? Venga, vamos a ver si el precio ya por fin empieza a aclararse un poquito y nos da alguna entradita, sea cual sea. Pero bueno, vamos a esperar que nos la dé, que no nos pueda la ansia. 260. A ver, aquí estamos un poco justo debajo del big wap. Vamos a ver cómo cierra. 30 segundos. De momento aquí recuperamos zonas. Pullback de nuevo a la zona que recupera. Vamos a ver si a partir de aquí quiere seguir subiendo o qué. Puche, no tengo otra partida. Puche. Ah, tranquilo, a ver. A este pullback. En 5 minutos está para cortos. No, iba a ser unos días que no.
Que no voy a entrar, ¿eh? A ver, ¿qué hago en este momento? Pues vuelvo a ver el gráfico horario que tengo. De momento tengo una vela interior a falta de 26 minutos con rechazo hacia el alza. Con un pullback tras la rotura a la zona de los máximos anteriores y tal, que de momento puede seguir siendo al alza. En 5 minutos tenemos un impulso alcista con una corrección al 61% de FIBO un poco dilatado, pero que a partir de ahí vuelva a subir. Entonces, en principio, si esta vela hacia arriba, pues ¿por qué no intentar largo? Lo que pasa es que aquí esto estamos mal. Para meterme aquí en largo estoy mal. No, aquí no puedo entrar en largo. Y en corto estoy muy, muy dilatado porque esto me queda demasiado lejos. Pues nada, estamos en medio de la caca. Puede ser un engaño o un estezo, bueno, sí, o sube o baja, ¿no? Como decía Xavi. Segundos, que sea puta que onza esta. Es que no me reconquista zonas, tío. Este momento ha hecho. Ha venido a Vigo, lo han echado. Vuelve para abajo, me hace un pulo de nuevo a la zona de soporte. Pinta para abajo, aquí pinta para irse para abajo, y en 5 minutos pinta para irse para abajo. Pero no tengo entrada aquí. Entrar aquí sería en rotura, en plan, querer pillar aquí el gran movimiento, pero es que aquí no tengo nada. Porque aquí ahora mismo se podía ir a cualquier sitio, ¿ves? Otra vez para arriba. No tengo absolutamente nada. Aquí no puedo hacer nada. PNV dice, tiene pinta de ir en corto. Sí, es que esto parecía un pullback a esta zona, pero es que esta corrección al 61% de FIBO a partir de aquí lo han echado para arriba. Es que no sé qué intención tiene ahora mismo, porque me está intentando ganar zonas, pero los pulsan, lo tiran para abajo, lo vuelven a dar la vuelta. Entonces, como no sé qué intención tiene esto, lo mejor que puedo hacer es no hacer nada hasta que vea cuál es la intención. Con lo cual, es aquello de, ¿qué está haciendo? Es que no lo sé. No veo un patrón claro, no veo. Sí, vale, un impulso alcista con una corrección al 61, que dilatado, pero corrección al 61. A partir de aquí, impulso alcista, corrección, y parece que otro impulso alcista, sí. Pero no acaba de ganarme las zonas. Y aparte que las velas que está haciendo no me han permitido todavía entrar de ninguna manera. Así que, de momento, pinta que a partir de aquí podría ser que venga a testear cuanto menos zonas de máximos del, no del día, pero es que digamos, por ejemplo, los 860, que tienen un poco de resistencia, el pivot point, pero es que cuando intenta subir, me lo vuelven a tirar para abajo y no da todavía entrada clara. ¿Ves? Otra vez para abajo. Es que no hay claridad de hacia dónde va. Esto ahora mismo es entrar y que se te dé la vuelta. Hostiazo el de Will Smith. Hostia, sí, tío. He estado toda la mañana sufriendo con esta mierda de noticia. Porque me sabe fatal, tío. No sé, igual que me gusta mucho el de Will Smith y me ha parecido mal lo que ha hecho. A ver, la broma no era de buen gusto, evidentemente, reírse de la alopecia de su mujer. Pero es que, tío, considero que es una cagada hacer eso el día que te están dando un Oscar, tío. No sé, si es que ha sido. También me parece que la mala relación viene de lejos. El año pasado también se estuvo riendo de él y de ella, pasa que no estaban en los Oscars. Igual ha sido la gota con el vaso, no sé, pero el caso es que desde luego el timing ha sido nefasto. Porque ya el día que ganas el Oscar ya ha quedado totalmente empañado por la hostia que le has pegado al conductor de la gala, solo porque se ha reído con mal gusto y ha hecho una broma de tu mujer. Pues nada, sigo esperando. Sigo, lo siento, pero no he tenido entrada todavía. Lo siento, no. Bueno, me sale mal por vosotros, pero no lo siento porque es que es lo que hay. O sea, el mercado está así y es lo que hay. No sé, a ver si el petróleo tiene mejor pinta. El petróleo, desde luego, está un poco más interesante. Aquí esta zona que ha hecho de pulva al nivel lo ha hecho en condiciones. Vamos a ver, voy a duplicar de Newtown. Vamos a ver el petróleo si está un poquito mejor para operarlo. Sin prisa y sin forzar nada, ¿eh? Si está, está. Y si no, tampoco vamos a hacer nada. Esto quiero verlo en 60 minutos. A ver el gráfico horario. Y aquí en un minutito.
Vamos a ver. Lu, ¿la cuenta que tenías en Forex la dejaste? Sí, eso era una cuenta fondeada, porque gané un challenge de una profil de Londres y al final, ya lo dije que la iba a dejar, a final de mes, el mes que lo dejé en noviembre o diciembre, no recuerdo. Y era porque no me salía cuenta. Primero por el tiempo que tenía, porque era más de swing, ¿vale? Y aunque había parecido que estaba muy bien, los gastos de mantenimiento de esa cuenta y el porcentaje que teníamos que partir con el... con la ProFirm, al final es que no se le da cuenta. Y dije, prefiero centrarme en las otras cuentas que no en esta. Vamos a ver. Se aprende con tu paciencia. Sí, hoy sí, pero otros días seré un poco más impaciente, también os lo digo. Ahora otra sea para arriba. El Nasdaq está complicado. El Nasdaq hoy está aquí para... los que vayáis con futuros minis, está para... Tener cuidado. A ver, duda técnica. ¿Cómo puede ver mi drawdown en Rhythmic? Es. A ver. ¿Es Auto Liquidate Treasure Value? No, el Auto Liquidate Treasure Value es lo que. Es cuando alcanza. ¿Sabes? Sí. O sea, el Auto Liquidate Treasure Value en el Rhythmic, el grande, digamos, es cuando alcanza el drawdown de la cuenta, ¿vale? Dependiendo de la cuenta que tengas, son 2.000 o 2.000 o $1.500 o $3.000 desde el máximo que ha tenido de la cuenta. Pero sí, el Auto Liquidate Treasure Value, si ves que pone $2.000 menos de tu máximo, es esa de ahí. Lo que pasa que ten en cuenta que ahora estoy pensando que si estás dentro del Risk Parameter Set by the Trader, ¿vale? El parámetro de riesgo configurado por el operador, ahí en el Auto Liquidate Treasure Value, lo que pones es en qué nivel de pérdida máxima diaria quieres que se te cierre la cuenta en ese día, ¿vale? Entonces, dependiendo de en qué pestaña estés, puede ser lo de tu drawdown o puede ser el nivel de pérdida máxima diaria que quieres que se cierre automáticamente. Alberto, muy buenas, Alberto. ¿Cómo aprendiste a hacer trading? Bueno, empecé. Ya lo he dicho muchas veces, hice primero dos cursos en la Universidad de Gerona con Miguel Ángel López Mendo y ahí aprendí lo que era el trading y lo que era la bolsa, que eran los futuros, derivados, etc. No aprendí a hacer trading. Empecé a operar, empecé a perder mi dinero como todo el mundo. Luego pues empecé a leer muchos libros, empecé a hacer o sea, trading en CFDs. Luego hice el máster de operativa bursátil de Black Bear con Gisela Turacini y Mark Rives, que me dio un conocimiento mucho más amplio de lo que es el mundo de la bolsa, de economía, macroeconomía, en trading, los diferentes tipos de trading, pero no aprendí a hacer trading. Aprendes a hacer trading, no sé, practicando, viendo qué es lo que te da mejor y sobre todo conociéndote a ti como trader. En el momento que empiezas a conocerte y empiezas a tener tantos impulsos de entrar cuando no toca, ahí es cuando te empieza a ir mejor. Realmente la estrategia no es tan importante, porque mucha gente que le va bien tiene diferentes estrategias, y yo creo que lo que tienen en común es el control de sí mismos, la gestión emocional, el psicotrading, que está ahora de moda, pero y la gestión de capital, evidentemente. Pero al final la estrategia no es tan importante. Es el, independientemente de cuál sea tu setup, entrar cuando realmente ves tu setup. Cortar las pérdidas a un nivel que realmente sean aceptables y dejar correr los beneficios lo que puedas. A mí la parte de correr beneficio, por ejemplo, es mi handicap. Yo tiendo a cortar rápido las operaciones porque esa parte todavía no acabo de tenerla perfeccionada como me gustaría. Ahora vives del trading. Desde el día 1 de marzo no tengo otro trabajo, ¿de acuerdo? Me he lanzado a hacer trading, a lanzar otros proyectos online que tengo relacionados con el comercio online. No tengo otro trabajo que no sea esto y mis proyectos personales. Entonces, trabajo para mí. Es mi primer mes, ¿de acuerdo? Con lo cual, es mi primer mes. No voy a sacar un sueldo para ir estupendamente este mes, ya te lo digo. Pero te animo a que me hagas esta pregunta en unos meses. Claro, es que es el primer mes que me he lanzado a hacer esto full time, ¿vale? Entonces yo me he plantado que los primeros 3 meses, independiente, llevo ya casi 10 años haciendo trading. Es el primer mes en el que tengo en el que tengo, digamos, la presión de no tener otro trabajo, con lo cual veremos en unos meses a ver qué tal.
No tengo otro trabajo, es lo único que te puedo decir. Lo que ya veremos ahora qué tal va la cosa. Richard, creo que está cambiando de fractalidad para seguir subiendo. Puede ser. El problema que yo tengo es que, como tengo poco margen, piensa que mis stop loss por operación son $200. Y claro, en el mini, estos $200 es. Esto, no, esto, justo. Desde aquí a aquí, esto es lo que puedo arriesgar. Entonces tengo que buscar muy bien la entrada. Aunque yo, por ejemplo, desde este nivel estoy diciendo, hostia, que yo creo que puede subir. Estas correcciones de aquí o luego cualquiera de estas correcciones me pueden hacer saltar el stop y echarme del mercado justo antes de que el mercado me pudiese dar la razón. Con lo cual ya no es tanto en mi caso, el poder tener razón, sino entrar en el momento que pueda permitirme la operación. A ver, un segundito. A ver si esto ya. 48 falta mucho todavía para que cierre la vela. A ver si vela cómo cerrase. Si cerrase una vela pequeñita por encima de la media móvil, una vela pequeña de este rango. Intentaría hacer un largo buscando la zona del VWAP, pero creo que se va a extender y no me va a dar entrada. No es la entrada perfecta, porque estamos un poco en medio de la nada, pero por rangos, que ya no va a ser porque se está yendo, por rangos me hubiera permitido ser más agresivo en la entrada buscando el retesteo del VWAP. No va a ser el caso porque me va a hacer un doji y ya no es lo que estoy buscando. ¿Cuándo se viene la entrevista al jabalí? Ya se hizo, Lul, en el podcast, en mi canal de YouTube. El primer capítulo del podcast fue la entrevista a Xavi. Ahora está hablando 50% para arriba o para abajo, sí, desde luego. Voy a ir mirando a ver el petróleo porque está haciendo, no digo que esté perfecto, pero cuanto menos está haciendo unas figuras un poquito más, no sé, más ordenadas, ¿vale? Vemos que hemos tenido aquí zona de soporte, lo rompe, posiblemente hace un intento de testear porque no ha llegado. Sí, y aquí retestea el soporte para luego venir. O sea, retestea esta zona de soporte para continuar. Nos hace un pullback a esta zona de la media móvil. No sé, al menos está un poco más ordenado. Puede ser que en el momento que intente entrar me den un guantazo y me quite las tonterías también. Aquí fijaros que ha habido un volumen bastante grande. Vamos a ver si este volumen es un volumen de parada o qué. En el caso de que esta vela toque la zona de soporte y se nos vaya para arriba, tendríamos $300, que hasta la media móvil es factible. Vamos a ver. Vamos a ver esta vela, a ver cómo cierra. Order submitted. Vamos a ver. 3, 2, 1. Sea para abajo, para arriba. Vamos a ver. Sea para abajo. Aún no he soltado la orden, ¿eh? Quiero ver esta vela a ver si sea para abajo o qué hace. Me gustaría que detestease. Vale, pues ahí voy a poner una orden buscando Order failed. el testeo de la media móvil. A ver si quiere hacerla. El stop loss creo que está muy lejos para ser el Nasdaq, que está, uy, demasiado lejos. Tenemos que ponerlo a $200. Está puesto el stop para el Nasdaq. Ahí está. Aquí y listo. Pues venga, ahí tenemos una entrada puesta. Vamos a seguir venir a retestear esta zona. O cuanto menos esta zona de aquí. Si sale mal, pues nada, pues se nos saldrá en 205, 200, no, $210 seguramente. Y pues listo. Vamos a ver, de momento vamos a seguir esperando. Cuando llegue a 10 ticks, igual, bueno, 10 no, pero 15, si llega, intentaría ponerme en break-even. Más que nada por si se da la vuelta, que ya nos quiera aquí echar. Venga, vamos a ver. Si hiciese el 1 a 1, que pudiésemos llevarnos al menos $100. De momento no lo ha hecho. Me gusta ese doji. Vamos en 5 minutos. Oh, feo este doji. Feo, feo este doji. Ahí, digo, este doji. Esta vela martillo ahí nos va a complicar un poco si no se va para abajo. Lástima, ahí si hubiera visto que hacerlo así igual me hubiera salido, pero bueno, de momento no hemos hecho nada. Y ahí vamos a dejarlo.
porque de momento parece que va a querer venir a buscar la zona de stop, así que es lo que hay. De momento lo dejamos. Así si quiere para arriba o qué. He cerrado aquí. Aquí. A punto de salir el stop. Vamos a sacar el stop. Ahora te contesto, Alberto. Bueno, esta cuenta es una cuenta de 50.000 dólares. Espera un segundo que va a saltar esto, ¿por qué? Estoy viendo a ver si tenemos órdenes grandes. Si la orden que ha entrado se ha entrado por abajo. Lástima, en los 102. Así que a ver si vaya a buscarlo. Así que nada, es lo que hay. No vamos a toquetear. A ver, disculpadme que cierro esto. Stop, Phil. Saltó el stop, pues nada. Operación cerrada, 200, creo que han sido 220. 230, pues nada, primer stop. Aquí lo tenemos, 230 dólares, así que fuera. Tenemos ahora ya poco margen para la siguiente. Y visto, vaya, ahora nos ha hecho el movimiento, la madre que los parió. Pero sin habernos hecho ninguna entrada todavía, así que nada. Pues eso, Alberto, la cuenta son de 50.000 dólares esta que estoy operando. Y vamos a ver, hoy el día está así tontón. Igual no hago más operaciones porque no lo veo esto tampoco claro. Y aquí lo único que haría sería que me vuelva a saltar otro stop tontamente. Así que nada. Vamos a ver, aquí estamos ahora mismo súper fuera de donde podemos operar. ¿Tienes las 5 minutos en el petróleo? Sí, SKM estaban puestas, tenía puesta aquí de 1 minuto, de 5 y de 1 hora en el petróleo. Se ve la entrada. Lástima por continuación. Nos ha ido dando, creo, 80 dólares en un momento dado. 110 en el momento de máximo de la operación. 110 dólares a nuestro favor y se ha acabado dando la vuelta, lástima, pero bueno, al menos estaba bien planteada. Pasa que no pudo ser. ¿Qué opinas de Enrique Morris? He escuchado hablar de él, pero no lo conozco personalmente. No te sé decir. He escuchado que, bueno, él hace acciones americanas y se hizo famoso por el tema aquel de el Moet Chandon en un restaurante y tal, que bueno, parece que no sé, que movía un poco la propina o lo que sea, pero no sé cómo opera ni nada. Te tendría que decir de oídas, y de oídas pues tampoco soy de opinar de la gente cuando no los conozco. No lo sé, no sé, no tengo ni idea de qué hace ni cómo le va. Intentaba esta entrada buscando el pivot point, pero estoy... No es la operación, estamos en medio de la nada. Aquí estoy entrando por FOMO de... No por FOMO, por ese momento interno de quiero recuperar la operación de antes. Así no hay que hacer las cosas. Aquí ahora mismo
No era una operación bien planteada, con lo cual no la voy a hacer, ¿de acuerdo? Que haya hecho una operación incorrecta, o sea, no incorrecta, sino que haya hecho una operación de stop, no significa que ahora tengamos que entrar en modo batalla. Hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Si tengo entrada, perfecto, si no, no. Aquí ahora mismo la entrada no era correcta. El riesgo me quedaba más lejos que la zona de resistencia que tengo en el Pew Point, con lo cual. Y aparte que no tengo ya margen para hacer esta operación. Ahora mismo, de hecho, la siguiente operación para poder tener margen la tengo que hacer con 4 micros. Y así va a ser porque ahora mismo si he perdido, solamente tengo $120 de margen ahora mismo para llegar al máximo diario. Y ciento y pico dólares de margen en el Nasdaq es poco. Así que creo que lo ideal sería hacerlo con 4 micros. Voy a pasarme los micros. Porque así tengo margen para. Tengo el doble de margen que haciéndolo con el mini. Así. Y una operación con el micro, cuidado que puede ser buena, ¿eh? Por aquí vamos a seguir aquí. Vamos a ver. Muy buenas tardes, Tomás, ¿qué tal? Hola, Sipscalping, buenas tardes. Y Trading para Novatos, ¿qué tal? Oye, ¿cómo te ha ido la sesión? Hoy empezabas, empezabas cuenta y trading directo, ¿no, Carlos? Yo vendo una operación en el petróleo que tras ir ganando $110 nos ha dado la vuelta y nos ha saltado el stop. Y a la espera a ver si puedo hacer una segunda operación con el Nasdaq. En este caso lo haré con micros porque no tengo ya tanto margen. A ver si puedo hacerlo. Un segundito. Esto en un minuto, a ver qué hace. Venimos del canal de Pinelo. ¿Cómo le ha ido hoy a Pinelo? Pero no ha ido Ray, ¿no? Sí. A ver, no, digo, así me he perdido la raid y no le he dado las gracias. ¿Ya acabó la sesión? ¿Cómo la ha ido hoy? Dice, hoy no he operado como siempre. He empezado negativo, no he operado como suelo hacer. Por intentar estirar la operación hasta el objetivo máximo diario, me ha saltado el stop. Joder, qué putada. Bueno, a ver, pero es lo que hay. Yo, mira, ya te digo, $110 en positivo y se me ha girado. Y se ha girado bien además, o sea, que no se ha caído de macha por un tick, sino se ha girado, pero bien girado, que machado. Aquí era bastante más. O sea, que ha hecho bien en sacarme porque si no, me hubiéramos palmado ya 600 pavos que ha ido para abajo. Así que nada, es lo que tocaba. Esta, joder, esta operación sí que era para meterle otra vez en corto, en 28 segundos. A ver, déjame ver esto cómo cierra. A ver, en 5 minutos. Es un pullback. En una hora está bastante bajista. A ver cómo cierra esto. 11 segundos. Igual me meto aquí. Tengo poco Order margen. Pero si me pega rehón, me pondría en break-even a la que pueda. Para no quedar sin margen. Un segundo. 2, 1. O sea, voy para arriba. Nada, fuera. Para estar tan agresivo, hubiera canceled. querido una vela de rechazo totalmente. De momento aquí no quiero hacer nada. Bueno, seguimos esperando a ver el Nasdaq si dan, aquí sí que nos parece que quiere dar entrada.
Nada. ¿Le ha tocado el stop? Bueno, pues que hoy estaba complicado. Hoy estaba, es un día que, hostia. Y mira que, bueno, a mí el stop me ha saltado en el petróleo, no en el Nasdaq, pero estaba complicado. Tenía para nosotros paciencia, efectivamente, tío. Vamos a ver, me tengo acostumbrado a operar como hago siempre y no por estar directo. Si es que el tema del directo, tío, a veces te empuja a hacer operaciones cuando realmente pues todavía no las has visto. Y eso es un problema porque al final el dinero que lo pierde somos nosotros. Y tenemos que ser disciplinados en ese aspecto. Nada, aquí se me ha ido. Fuera, pues no ha habido, no ha habido. Vamos a ver el Nasdaq qué hace. Sí, pues eso, que operar con en directo es un hándicap porque pues quieres quedar bien y quieras que no, pues por el directo quieres hacer una operación igual incluso cuando no ves nada. Y ahí pues pecamos de eso. Tienes que marcharte, Joan, no te preocupes. Muchas gracias por estar aquí y que tengas muy buena sesión. Espero que te vengas muy buen día. Hemos pagado una entrada y queremos acción, desde luego. El que ha pagado la entrada de momento soy yo. Lo que voy a hacer va a ser. Voy a cerrar persiana un segundito, que es que veo fatal las pantallas. A ver, un momentito. Al menos. Aunque se quede la ventana medio abierta. Así mejor. Vale. Todavía como peor ahora. Venga, a ver aquí por continuación si quiere seguir cayendo. A ver cómo cierra. De momento nada. Es que fijaos, le da por cero y es que le da la vuelta completamente. Panda, sorteas por el refundeo que va, toma, yo soy muy pobre. Eso lo puede hacer Víctor, que lleva mucho tiempo en este negocio y tiene mejores tratos con las empresas de fondeo. A ver, he sorteado alguna vez, pero yo no puedo estar sorteando pruebas de fondeo porque no tengo pasta para eso, tío. A ver, me lo plantearía si tuviese 10.000 o más followers en YouTube, que me estuviese dando dinero y lo que no voy a hacer es. Cuando YouTube o Twitch, no me está, a ver, Twitch me da dinero, me puede dar $10 al mes. Lo que no voy a poder hacer es, por algo que no me da dinero, que es redes sociales, gastarme yo, pues eso, $150 en una. Guau, wow, tío, qué caída, la guava. Uf, qué caída, qué caída. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, tío? Las 4 en punto, ¿ha habido alguna noticia? No tenía que haber nada ahora. No había nada y no hay nada. ¿Dónde estás el Twitch? Twitch de mierda. Buah, tío, ¿pero qué está pasando? ¿Alguien ha visto alguna noticia? ¿Ha visto noticias? No sé qué narices ha pasado, pero esto había un pepinazo. Bueno, esto nos hubiera dado esta operación el día, pero claro, la caída nos hubiera reventado antes, pero. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? No veo noticias. ¿Qué pasa? Estados Unidos acaba de decir que va a intervenir en Ucrania. No jodas. ¿Y esta gente va a que espera decir nada en Twitter? ¿Qué ha dicho? ¿Que iban a enviar a Will Smith?
Si deshace lo subido. Va a intervenir en Ucrania porque narices sube el petróleo. Tendría que bajar. Porque cae la bolsa. Tendría que subir si. ¡Oh! Lo que ha pasado es que han envenenado a. A Abramovic. ¡Buah, tío! Han envenenado, parece ser, a Roman Abramovic, el dueño del Chelsea, que estaba haciendo de pacificador. Lo han envenenado, tío. Qué fuerte, colega. Qué cabrones. Era filo de Estados Unidos. Ah, vale. No, pero lo de. Sale en Bloomberg, lo de Abramovic. Que está mostrando síntomas de envenenamiento. Buah, tío, madre mía, el petróleo. Bueno, a ver, un segundo, que esto. Quiero estar pendiente de esto antes de poder entender nada. Lo he visto en Twitter. Aquí veis. ¿Dónde está? Aquí. Esto aquí. Os lo pongo un momentito aquí en esta ventana si queréis leerlo, pero yo mientras estoy ya pendiente de esta de aquí. Vale. ¿Lo habéis visto, no? Esto es una herramienta de Twitter que se llama el tweetdeck.twitter.com. Y lo podéis configurar para seguir las noticias que están ocurriendo en el mercado conforme estáis operando. Vamos a ver. Espectacular esto, ¿eh? La verdad es que no tengo margen ahora para meterme aquí en largo con un contrato a lo heavy. Como están aquí rechazando, así que voy a tener que hacer las cosas bien igualmente. Faltan 3 minutos. Vamos a ver, ¿tengo margen para esta zona? Sí, tengo margen. Order submitted. Order submitted. Order canceled. Falta mucho para la vela, 5 minutos, y estoy todavía por debajo de la media móvil, así que a esperar a ver qué ocurre. Mira, te paso el link de Walter de Bloomberg, que es donde sale lo de la noticia. Tomás, es que ahora no puedo estar pendiente de Twitter.
ver si ahora esto quisiera venir. Order submitted. Order submitted. Cuatro micros. Order filled. Buscando mínimos del día. A ver si no se da la vuelta. Si se da la vuelta, me va a cerrar por pérdida máxima diaria, con lo cual tendremos que cerrar. Pues nada. Stop filled. Todo stop, qué raro. Otro stop. Bueno, no he llegado a pérdida máxima de era, ha sido por stop, lo tenía ajustadito, han sido $80 solo. No lo tenía bien ajustado esto, claro, es que lo tenía puesto con el... lo tenía mal ajustado esto, bueno, es igual. Nada, lo voy a dejar aquí porque veo que no está el día para seguir, entonces dos operaciones, dos seguidas que han ido mal, no voy a hacer una tercera, ¿vale? Y ya está, no llego al máximo de pérdida diaria y lo dejo aquí. No está hoy el día... para buscar entradas, porque ya veo que hoy no estoy muy acertado. Así que nada, voy a dejar aquí el streaming y nos vemos mañana a la misma hora, ¿de acuerdo? Que tengáis muy buena sesión de trading, que paséis muy buena tarde y nada, que mañana más. Al final hemos estado casi 2 horas de streaming, creo que ya está bien por hoy. No está el día para seguir, así que una retirada a tiempo me va a salir más barata. Que tengáis muy buena sesión de trading todos, nos vemos mañana, un abrazo y hasta mañana, chao, chao. Hasta luego. ¿Hay alguien para hacer por ahí raid rapidita? Hacemos una raid, ¿alguien se la queréis hacer hoy? Va, inversiones en el mundo, que también toca que le debo también un raid, así se la hacemos. Venga, nos vamos a visitar a Inversiones por el Mundo, que tengáis muy buena sesión de trading, nos vemos mañana, hasta luego, chao, chao. Todavía no nos hemos ido, creo, ¿no? Vamos allá.